¿Qué tal, amigos? Pues estamos de nueva cuenta aquí en American Truck Simulator y traemos ya este camioncito, este autobús Volvo 9800-2021, ya con el skin de estrella blanca futura. Ya también traemos ahí el letrero con el nombre del canal y de bienvenidos a bordo. O sea, ya están a bordo nuestros pasajeros. Listos para salir, nuestra salida es a las 6:10, entonces estamos por salir listos todos y pues nos encontramos en este momento en Aguascalientes, vamos hacia Matehuala en San Luis Potosí, pues estamos listos ya prácticamente, vamos cerrando, están todos a bordo, 6:11, vámonos, vámonos saliendo. De aquí de esta central, pues quise hacer, ya había hecho un video con el autobús apenas en el mapa de Oaxaca, pero quise hacer otro porque salieron ya las centrales para la 1:44 y dije, pues vamos a echarnos ese viajecito, ya es justo, ya es justo. Son 6:22 ya de la mañana, ya nos tardamos bastante. Bueno, ya saben que el tiempo aquí en este mapa va un poco más rápido de lo normal, entonces es por eso. Pero pues como ven, no nos estamos tardando tanto en la salida. Y bueno, vamos a salir de aquí lo que es la central de autobuses de aquí de Aguascalientes. Aquí vamos a dar vuelta hacia la izquierda. De este lado y viene uno. Vámonos. Así, el otro lado. Nada, vámonos. Cuando sea posible, haga un cambio de sentido. Ahí nos marca como que unos errorcillos precisamente. Pues me imagino que son cosas del mapa, porque de repente pues ya lo vuelve a retomar. A ver cómo está el semáforo, lo tenemos en rojo. No, ya está en verde. Ah, es que hay semáforo en verde para seguir. Y aparte tenemos nuestro mapa exclusivo para girar hacia la izquierda. Y aquí tenemos algunos carritos ya esperando. Y listo, justo nos estacionamos cuando nos dieron el verde para girar hacia la izquierda. Ay, apenas si pasamos, Y pues volvemos a traer aquí ya el Root Advisor con todos los datos del viaje en la parte de arriba, incluso el GPS, el mapita este que nos indica la ruta hacia donde vamos, por donde tenemos que dar vuelta y todo. Pero pues podemos quitarlo, no hay ningún problema. Acá abajo tenemos una pantallita del GPS bastante clara, entonces no lo veo tan necesario. También traemos la nuestra persiana aquí para taparnos del sol, aunque también no la veo tan necesaria, pero pues así la tenía configurado y no la quité. Vámonos. También traemos esos buenos espejos, yo alcanzo a ver bien con esos espejos. No, aunque creo que este de Road Advisor trae los espejitos chiquitos que se le pueden poner ahí arriba también, pero yo prefiero de esta manera. Está viendo que hay todavía letreros del mapa que no han podido acomodar o arreglar todavía. Es que tengo entendido que sí fue bastante la modificación que hubo en el mapa de American Truck, en la actualización, que les movió muchas cosas a los de Reforma para hacer el mapa de México. Entonces pues está bien, lo importante es que pues ya podemos. Y vuelva a salir a la derecha. Derecha, dice, yo veo en el GPS izquierda. Ah, es que ya entendí. Salga a la derecha. No viene nadie, ahí en el espejo se alcanza a ver. Y tenemos que salir unos. Se me olvida que aquí en Aguascalientes las salidas están por abajo de los puentes. Vamos a dar vuelta, entonces. Vamos aquí. Continúe a la izquierda. Ay, creo que tiene bastante fuerte los frenos. Tengo que checarle eso porque se frena demasiado.
Digo, para una emergencia está a todo dar, pero tantito para el. Ay, porque ese no se pasa. Vamos para acá. Detiene el verde y no se pasa. Ya hasta pasamos en rojo, ¿eh? Gira a la izquierda. Sí, pues es que el tráiler este no sé qué onda, y ahí se quedó parado. Y lo que no sé es si tenemos el verde aquí también. Sí, vámonos. Continuamos. Aquí vamos a lo que es la salida de Aguascalientes. Aquí no sé si le hayan remodelado algo. Bueno, pues vamos a investigarlo. Vamos a ver qué tal nos va con esta ruta. Vamos a incorporarnos. No se ve nada. Vámonos. Vaya Tenemos allá recto. el verde. Podemos seguir adelante en nuestro camino. Y por poquito, porque estaba cambiando a amarillo. Y pues aquí venimos ya en este trayecto a ver qué tal nos va. ¿Qué tal les ha parecido mis videos? Si les gusta, por ahí les encargo un like. Mantente a la derecha. Suscríbanse para que pues ahora sí que yo al ver que tengo cada vez más suscriptores, de verdad que a mí me emociona ver que van aumentando, aunque sea de poquito. Realmente, como yo se los he dicho, no soy un experto en este juego ni soy el mejor. Hay muchísimo mejores que yo. Y me gusta su contenido, de hecho yo lo sigo. Para mí el maestro de maestros en este juego es el Shaneke Game. Ahí tengo siempre en la descripción su canal, como el de algunos otros que también veo, como el de Trailero Virtual. Hugo Cés lo pongo también porque gracias a él es que conocí el juego. Yo antes jugaba otro Buscando una nueva ruta. que se llamaba, creo, Jaolin, algo así, ese es el que yo jugaba, pero esporádicamente también. Y un día que no tenía nada que hacer, me acordé, ah, pues yo tenía ese juego, vamos a descargarlo otra vez para jugarlo. Y no lo encontraba y no me acordaba incluso cómo se llamaba el juego. Yo nada más me acordaba que era de un tráiler, ¿no? De un camión. Y me gustaba. Y en eso, pues, al buscar tutoriales de. No por el nombre Howling, sino por juego de tráiler y bla bla bla, así buscándolo. Encontré el canal de Hugo Cés. Entonces dije, ah, caray, este está mejor, ¿no? Está muchísimo mejor que el de Paulino. O por lo menos ya está más actualizado o más a la actualidad en cuestión de gráficos, de mapa, porque incluso yo veía en ese entonces pues que ya había mapas de México, ¿no? Y en el que yo jugaba, según tenía de México y según ibas en la Ciudad de México. Mantente a la izquierda. Y resulta, bueno, estamos viendo que es puesto de seguridad, pues sí, o Aguascalientes, pero pues es una caseta, ¿no? Ahorita nos van a cobrar. Vamos a ver si nos van a cobrar. Se estope, es que está muy demasiado, los frenos, no le puedo, apenas si toco el pedal y se frena totalmente. Nada, de eso. Ahorita no quiero hacerlo porque no quiero moverla en configuraciones en el video. Pero sí, es por abajo. Pero sí le vamos a mover más adelante. Espero que me acuerde ahorita al terminar el video, ya que haya salido de grabar, y moverle para la próxima vez que vuelva a hacer un video con el autobús, pues ya el freno esté mejor porque se me frena demasiado. Y bueno, les decía, yo ahí donde conocí el canal de Hugo Cés. Perdón. Ahí conocí el canal de Hugo Cés, entonces empecé a verlo y dije, bueno, está muy padre. Además de que el mapa de México, pues oye, qué padre, ¿no? O sea, todo lo que veía yo en ese entonces, estamos hablando de hace unos 3 años, un poquito más. Menos de 4, pero sí, mínimo 3 años. Estamos hablando de 2 años de pandemia. Un año que yo ya lo estaba jugando, pues pónganle unos 3 años y medio que yo estaba viendo cómo jugaba Hugo Cés. También entre los que encontré fue también al de Trucks Trailers, algo así, el de Yeko. No sé si alguno lo ubique a Yeko, que desapareció totalmente de los videos. Y la verdad es que él era muy bueno en sus videos, también me gustaba. Como hubiera gustado ahorita en esos momentos poder recomendar su canal para que vieran sus videos, pero pues ya no está. O sea, sí están sus videos, existe el canal todavía y trae Ten videos, pero cuidado, encontraré una qué nueva vale. ruta. No, vamos bien.
Y me gustaría, digo, a veces me pongo a pensar y digo, híjole, si mi computadora en estos momentos se descompusiera, también dejaría de subir videos, porque pues ahora sí que arreglar una computadora gamer, ahora sí que pues no es tan fácil como decía, ay, si la llevo y la arreglo y ya, pues hay que ver qué es y en cuánto va a salir. Otra, el volante. Estaba cotizando, bueno, no cotizando, sino sin querer, vi. Reencaminamiento. Vamos a ir a una caseta nueva. Bueno, no nueva, digo ya, otra próxima caseta. Todo bajándole de velocidad. A mí el kit de volante con pedales, el de Logitech, tengo el Logitech G920, a mí me salió como alrededor de unos 5 mil pesos. Y ahorita lo estaba viendo en Mercado Libre y estaba como en 7 mil pesos. Dije, ah, caray, realmente sí subió bastante el precio. Y digo, yo para poder comprar esto tuve que ahorrarle un poquito porque así de luego, luego, pues no, sale. Estamos pagando la caseta. Ah, caray, demasiado barata se me hace. 3 pesos, decía ahí. Bueno, o sea, se equivocó, yo creo que era más. No, no sé, yo lo siento, porque al rato se lo van a cobrar a él. Bueno. Entonces, dije, si ahorita se me descompusiera, híjole, pues tendría que llevarlo a arreglar, porque comprar otro está como que en chino. Vamos a dar vuelta aquí a la derecha. Mantente a la derecha. Entonces, de hecho, no me acuerdo, estoy recordando, o tratando de hacer memoria, más bien dicho. Alguien dijo que iba a sacar un video de cómo darle mantenimiento a los pedales. No sé si también le vaya a dar mantenimiento al volante. Me gustaría verlo realmente, porque sí, yo creo que sí necesitan mantenimiento todos estos dispositivos para poder manejarlo. Porque pues, lo de menos es decir, bueno, ya no tengo volante, vamos a jugarlo con el, con el teclado, pero de verdad les digo yo que lo he experimentado, no es lo mismo. Aquí tienes la como que la posibilidad de ser como tal dice, ¿no? Es un simulador y pues tienes un volante, tienes pedales, tienes una palanca de cambios. No sé si tenga normalmente un camionero, un trailero no hace esos cambios, no usa el clutch, por lo regular no lo usa, hace esos cambios conforme a las revoluciones, no usa casi el clutch, porque como dicen, son tantas las velocidades que imagínate cómo tendríamos ya estar duro y duro con el clutch, aparte de que pues desgastamos más el clutch. Y si el clutch es nada más para arranque. Entonces no sé si aquí se pueda, no creo. ¿Por qué? Porque pues, es un dispositivo que que tú tienes que ir haciéndole los cambios conforme lo necesites con el clutch. Un botón, haz de cuenta un botón que aprietas para que te diga que ya puedes hacer el cambio o la computadora te lo. Te lo, ay, ¿cómo es la palabra? Te lo reconozca, ¿no? Que vas a hacer el cambio. Estoy llegando a San Luis Potosí. Entonces, pues esa es la situación en la que no creo que se pueda, pero pues eso estaría muy bien. Bueno, creo que me fui desviando del tema. Pero sí, ojalá, ojalá. No estoy seguro si era trailero virtual, no me acuerdo quién dijo que ya sus pedales ya necesitaban mantenimiento e iba a subir un video de cómo darle el mantenimiento, pero no me acuerdo quién era, quién fue el que dijo eso. Ájale, ¿qué pasó? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Un errorcillo, pues. A ver qué habrá sido. Bueno, esperemos que no nos dé ese error, como un tipo lag, y como lo tenía con el Claxon que estábamos tocando, fue muy feo, feo yo, muy feo. Aguas, aguas, porque aquí los carritos se meten, aquí nos esperan a ver si pueden o no entrar.
Aquí se meten, así es que el que debe tener cuidado es el que viene adentro y no el que va a entrar. Entonces, cuidado en esas intersecciones. Y pues bueno, ahora sí que obviamente ahí les los invito a seguirme, a hacer más grande este canal. Ustedes con sus suscripciones, con sus likes, y yo lo seguiré haciendo con mis videos, que aunque no son de gran calidad, pues ahí lo vamos haciendo, ¿no? Tenemos ahí, ahora sí que se valen peticiones. Me dicen, oye, me gustaría que hicieras una ruta con con tal camión, con tal skin. Pues ya veremos si tengo la disposición, la disponibilidad de los skins o del troque que me piden, pues lo hacemos. Si no, pues ahora sí que trataremos de hacer algo parecido. O también si me dicen, ¿sabes qué? Me gusta más, quisieras más seguido de autobús, pues lo hacemos más de autobús. Y al final de cuentas, yo cuando llegué a jugar el de Jaulín, me gustaba porque también era un... Puedes usar un autobús, me parece. Y yo me gustaba poder manejar un autobús. Como les dije, yo en la vida real he manejado autobús, pero es un autobús de escuela. Es un autobús... Es un viejito, un masa. Aguas, 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 aguas. El carro, a ver qué pasó ahí. Empezaron a atentarse aquí. Quería ver si me podía pasar, pero no, vámonos por aquí todavía. A ver si atrás de este azulito nos podemos pasar. Ay, no, porque aquí viene el este. ¡Ah! Es el tope. A ver, sí, vámonos. Hay más carros aquí que allá. Y es un Mazda viejito, no me acuerdo los modelos, son dos autobuses los que hay. Ya no los manejo yo, pero sí me tocó en su momento como apoyo hacerlo. Y me tocó manejar por ahí el Mazita, y por ahí hay un Volvo que es 8800S, me parece que es el Volvo que está ahí. Pero no. Ya lo dejamos por allá y seguimos nosotros nuestra ruta con vehículos más chicos en lo que yo estoy ahí, para hacer otro tipo de trabajos, ¿verdad? Entonces, tal vez nomás fue como de apoyo, pero me llamó la atención, ¿no? Aparte de, pues aquí, por lo menos en el simulador, pues no pasa nada, ¿no? Aquí no llevo una responsabilidad como tal, pero al final de cuentas es un simulador. Pues allá llevas una responsabilidad muy grande al ser un autobús de escuela. Entonces, mejor vámonos aquí. Y entonces ahí, si les gusta, pues ahí pónganme los comentarios. Vamos a salir, no viene ninguno, vámonos. Salga a la derecha. Vamos a dar vuelta a la izquierda luego, luego. Entonces ahí en los comentarios pueden poner que te oye, ¿sabes qué? Oye, Charlie, ¿puedes poner alguna rutita con tal camión, con tal skin? O, oye, una rutita en tal lado, ya, no sé, en el mapa de México. Claro, obviamente, sí está, ¿verdad? La hacemos por donde esté, porque es donde Reforma. Ahí está, termina proyecto, Buen Viaje México Extremo, Emblem Torres y Raúl. No me acuerdo para decir Raúl. Esos son los creadores de los mapas de aquí de México. Entonces, si me dicen una rutita en tal lado, le digo sí o no. Por ejemplo, vas a pedir una ruta en Jalisco, porque no tenemos mapa todavía de Jalisco. Todavía está en proceso, me imagino, para poder llegar hasta allá. Es más, todavía ni el norte está completo todavía. Todavía les falta. Coja la segunda salida. La seguimos derecho. Les falta todavía lo que es la parte de Nuevo León, Coahuila, salga ahora. Tamaulipas. Porque allá arriba está un pedacito de Tamaulipas, pero es del mapa de Unimex, que tiene compatibilidad con el de Reforma. Y he hecho algunos ya videos con. Saliendo de ahí, ¿no? De Tampico, me parece. Entonces falta toda esa parte de arriba. Ya de ahí, pues, si nos vamos abajo, pues
están hasta lo que es Nayarit. Toca una parte de Jalisco, me parece, pero no todo. Entonces, pues sí, todavía les falta un buen ahí en del mapa. No sé, desconozco el motivo por el cual no han hecho más. Pero pues si me dicen de los que sí, o díganme el que quieran, ya yo les digo se puede o no se puede. Digo, a mí como me gustaría que hubiera un mapa de Oaxaca como tal, no como el que tenemos del de la sierra. No digo que no me guste, me encanta, pero pues uno donde estuviera a que llegaras a la ciudad de Oaxaca, hacer por ejemplo una rutita en autobús de aquí de la Ciudad de México, que hubiera Ciudad de México, porque también hay México Centro, pero no es compatible con este mapa. Entonces ahí podemos hacer una ruta, podríamos hacer una ruta si existiera el mapa de México hasta Oaxaca, a Veracruz, a Chiapas. Hoy también The Wolf está haciendo el mapa de Chiapas, también se le traigo ganas, ojalá y sí se nos haga. En poco tiempo podamos tener ese mapa de Chiapas, está muy... Aguas. Viene, pero si alcanzamos a pasar, vamos. Creo que me abrí demasiado. Ahora sí no traigo tráiler. Pues está bien, porque también traemos un camión muy largo, ¿eh? Es un camión muy largo. Es el de 15 metros. O sea, está larguísimo. Es el más largo del 9800-2021 y es el que me gusta usar. Ahí tengo para usar las otras dos configuraciones, pero honestamente no los uso. Veo muy solitario aquí, casi no veo tráfico. Si se dieron cuenta, casi no nos tocó tráfico. Está muy vacío, no veo carros. Me estoy dando cuenta. Hay muy poco tráfico. Vamos a pararnos tantito. Vamos a moverle tantito al tráfico porque se me hace raro lo del tráfico. Ahí va uno, ponerle en 5, a ver qué tal nos va. Yo veía muy poco tráfico, a ver si ahí le aumenta o al revés le quitamos, ¿no? Porque no supe si realmente le pusimos o le quitamos. Y yo voy muy solo aquí, normalmente cuando vamos a dar vuelta en una intersección, por muy poco tráfico que traigamos, hay uno o dos vehículos, y cuando de plano nos agarra el tráfico bastante fuerte, tenemos una hilerísima. Y bueno, aquí donde le acabo de mover para el tráfico es la consola. Para los que no conocen, para los que ya, pues ya saben qué es lo que hice, ¿no? O sea, hay muchos... Aguas. Sí, se volteó. Bueno, pues ni hablar. Esperemos que haya sido nada más material, ¿verdad? Aguas. Y ya empecé a ver más tráfico. Pues que a lo mejor también tiene que ver porque es un poblado que haya poco tráfico, porque hasta caballos allá afuera, hay gente. Puede ser. Ok. Entonces, a los que no saben qué fue lo que hice, es una función que se le hace al juego. Una configuración en donde puedes hacer algunos comandos, haces algunas cosas. Incluso la cámara cero, que es para moverme de un lugar a otro, tuvieron la ruta que hice de Oaxaca con el Dina de Xalmeque, el Dina Mamalón. Ese camioncito me fui en el barranco por una distracción, por querer cerrar la ventanilla del lado derecho. Al voltear a ver que estuviera cerrando, ¡chin! Íbamos en curvas, es tierra. ¡Chin! Que no veo, que no alcancé a dar la vuelta y me fui al barranco. Entonces, ahí eso, lo que... para salir del barranco, pues no puedes, quedaste tirado, acostado. Continúa a la derecha y vuelva a girar a la derecha. Vuelta a la derecha, pues ya estamos llegando, 87 kilómetros. Entonces, me fui al barranco y con la cámara cero me pude yo mover. Y
Ya me pude mover para poder Híjole, creo que está cerrado el paso. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasó. Esta es la cámara cero en la que nos podemos mover. Y vamos a ver qué pasó. Nosotros tenemos que dar vuelta aquí. Y está cerrado. Híjole, tenemos un problema. Houston, Houston, tenemos un problema. Es que aquí este tráiler se volteó. Sí. Toda su carga está tirada, está la federal, está la Guardia Nacional. Y ahora está haciendo un relajo también. Híjole, entonces si yo, por ejemplo, yo me paro aquí en algún lado donde yo quiera y le aprieto control F9, me va a parar y ahí sigo mi recorrido. Entonces, esa es la cámara cero. Entonces, tenemos aquí un problema. Vamos a ver el mapa. ¿Qué situación? Híjole, es que está muy. Ah, estábamos por llegar. Es que si yo le voy a dar una vuelta por acá, va a ser un tramo enorme, ¿eh? Va a ser. Ah, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues yo creo que sí tenemos que hacerlo porque no nos va a quedar de otra. O sea, de dar la vuelta aquí a dar la vuelta hasta allá, yo creo que mejor nos apuramos para que no se nos haga tan largo el viaje. Y nos vamos por acá porque no hay paso. Y esperar, hay veces que. Gira a la Por lo derecha. regular luego tienen tapadas las luego ya hizo colisión aquí. No, 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 de veras que estamos mal. La otra que podemos hacer es a la mexicana. ¿Qué hacemos? Le damos la vuelta. Pero híjole, es que este también ya hizo su relajito aquí. Vamos a banquetear por acá, a ver si no viene ningún carro por acá. Y allá viene uno. Nos echamos para atrás para que le demos chance de que pase. Y nos vamos a hacer un poquito más largo el video de lo que había. Ey, espérame. Ahí quédate. Ahí quédate. Es que este compa hizo su despapalle. Y ahora tengo que hacer esto. A ver si no le damos un llegue al carrito, ¿eh? Sí, le vamos a dar un llegue. Lo siento, carrito, pero pues hasta en sentido contrario me voy por aquí ahorita. Recomputando. Porque hasta allá. Ahí está la patrulla. Ah, no, es un carro particular. Bueno, vamos a apurarnos para hacer el menor tiempo. Así que vamos a meterle el nitro. La gente ya se desesperó y está un poco asustada por lo que le pasó. Entonces, vamos a ver, porque ahorita seguramente nuestro GPS nos está marcando. Esté preparado para girar a la Ay, ay, izquierda. ay. Vamos a marcarlo en el mapa para que ya nos deje, porque nos quiere mandar por allá. Vamos a ver si lo hacemos por acá. ¿Cuál se nos quiere regresar por acá? Vámonos hasta la gasolinera. Mira, aquí marca que es. Vamos a dar vuelta a la izquierda y seguimos todo derecho hasta la gasolinera a la derecha. Todo preparado, vámonos. Tenemos que irnos a ver. Gira a la izquierda. Vamos a ver si no viene nadie. No viene nadie. Vámonos, vámonos. Ahí venía un OCC. Vamos a meterle velocidad a esto porque si no, este video se nos va a subir demasiado tiempo y es lo que menos queremos. Así es que vamos a meterle velocidad. Híjole, ya son las 5 de la tarde. Yo no quería llegar en la noche. Quería que todo fuera en el día, pero bueno. Entonces quedamos que en la gasolinera íbamos a girar hacia la derecha. Estábamos súper, súper rapidísimo. Si ya vieron la velocidad, vamos. Exceso de velocidad, pero tenemos que llegar lo más pronto posible. Pues vamos a tratar de bajar el tiempo de llegada por esta situación. Es algo que no teníamos contemplado. Incluso es más gasto de combustible. Entonces, ahora sí que primero está el cuidar el pasaje y pues tenemos que hacer llegar a estas personas. Y ahí no vamos a pasar. Nunca, ¿eh? Digo, en la vida real también tendrían que haber buscado una ruta alterna y obviamente hay más rutas por donde irse si tener que dar una vueltecísima como la que estoy dando yo. Pero en algún momento pues se iban a quitar de ahí, ¿no? O sea, no se iban a quedar parados. Pero aquí en el juego yo me puedo quedar parado un buen de rato y realmente no iba a pasar nada, ¿no? Ahí me iba a seguir, ahí me iba a seguir y nada. O sea, si yo dijera, nos quedamos parados una hora aquí y enseguida
¡Ay! ¡Ah! Creo que nos llevamos una patrulla. ¡Córrele! Vámonos, vámonos, vámonos. No pasa nada. Es que por estar viendo cuántos kilómetros nos estaba marcando de que nos faltan. Es demasiado, ¿no? Es que creo que nos está haciendo ir y regresar por eso. Nos, ahorita que ya agarremos camino ya para allá a ver cuánto nos está marcando. Porque se me hace excesivo, ¿eh? 654, pues ni lo que ya llevábamos. Entonces, se me está haciendo muy lejos la gasolinera. Hablando de gasolinera, de combustible, estamos bien. ¡Ah! ¡Ah! No pasó nada, fue un golpecito, todo bien. Ah, no quería llegar de noche. Está haciendo largo el camino, se me está haciendo muy largo. Esté preparado para girar a la izquierda. A la izquierda. Oh, ya. Es que tenemos a un pobladito aquí. Y vuelva a girar a la izquierda. Aquí a la izquierda, dice. Como estamos dentro de un pobladito. Gira a la izquierda. No, no, qué izquierda. Vámonos por acá, ¿no? A ver, vamos a ver el mapa. Ok, vayamos a buscar una el nueva mapa, ruta. El mapa, el mapa. No, derecha, derecha. No, estoy bien, yo estaba bien, yo. Vámonos por aquí. ¡Ah! Sentía que me iba sobre la patrulla. Ya está marcando un buen de kilómetros. Ah, subió en lugar de disminuir, nos está subiendo. Bueno, ya empezó a bajar, pero aún así de 630 y tantos, ya son 700 kilómetros lo que dice ahí. Ahorita más adelante en este camino vamos a vamos a ver el mapa porque ya me causó. Podemos llegar a la gasolinera. Mira, cómo nos regresa. A ver, vamos a restablecer. No, aquí en la gasolinera vamos a agarrar hacia la derecha. Disfruta del viaje. Ya restablecimos, pero nos regresa por aquí mismo. Y es que es la ruta más corta. Teoría. Pero no vamos a pasar. Aunque yo me regrese, vamos a regresar a lo mismo. Así es que vamos a apurarle porque llevamos más de 30 minutos en este video. Yo ya tendríamos que estar entregando ya el pasaje ahí. Incluso estamos saliendo de San Luis Potosí, entrando a Zacatecas. Miren nada más. Por ahí nos va a tocar alguna caseta, Una caseta extra que no teníamos contemplada nos va a tocar. Esté preparado para girar a la izquierda. Querías tráfico, ¿no? Pero ahorita sí nos urge llegar y hay demasiado tráfico. Aquí nos vamos a agarrar hacia la derecha. Vamos a rebasar a ver si no nos arrepentimos. Ah, este también va a rebasar. Vamos a ver. Es lo que no quería que me pasara a mí y le pasó acá a este. Vamos a ver. Gira a la izquierda. Es que lo que no me gusta es que luego no avanzan estos. Dar un buen, este viaje ya se nos prolongó bastante, ya no estamos ya vamos a llegar bien tardísimo. Ahorita le metemos nitro, veníamos despacio porque veníamos prudentemente para llegar a una buena hora, pero pues con lo sucedido tuvimos que hacer un cambio de ruta y ahora tenemos que apurarnos para llegar. Entonces vamos a apurarnos esperando. Vamos a llegar de noche, definitivamente no vamos a poder llegar de día. No, de noche, híjole. Ya. ¿Qué es lo que vemos allá? Topes. Ok, vayamos a buscar una nueva ruta.
Lo que menos aquí ahorita son topes. Y otro más, demasiados topes para mi gusto. Y más ahorita, normalmente, pues nada. No importa, pero ahorita tenemos prisa. Mucha prisa, nuestro. Quería llegar rápido. Esperemos que no haya ningún problema por acá también, si no. Fíjense. Tenemos que meter las velocidades que se puedan meter. En este caso estamos en la cuarta alta, llevamos a 92 km por hora. Es lo que me gusta del Advisor aquí, que tiene toda la información acá arriba y lo podemos ver, porque luego aquí abajo estorba mucho el cuadrito y aquí pues no estorba a la visibilidad, viene acá arriba muy discreto. Y puedo ver a qué velocidad voy, man. Antes no, porque como lo quitaba, pues no veía a qué velocidad íbamos, cuántos kilómetros nos faltaban. Aquí pues nos faltan bastantes, bastantes. Nos vamos a hacer el doble tiempo, porque el doble kilometraje que era más o menos de principio, a final de cuentas estamos haciendo el doble. Entonces, ahí vamos y pues esperemos que ya no tengamos ningún otro percance. Velocidad más que aquel, veo que allá va uno muy lento. Este que va aquí. Aguas, muy lento. Las luces altas para que se quite del camino. Llevamos prisa. De otra manera vamos a tener que rebasar a la mala. Vámonos. Y si no, este señor no se va a quitar. Metemos otra vez el carril. Es que no entiendo por qué se mete el carril de alta y viene a una velocidad muy baja. Y pues nosotros llevamos prisa, tenemos que llegar. Así que ya les avisamos a los pasajeros que hablen a sus familiares que iban a ir a recibirlos a la central, que tenemos un retraso muy grande por una situación, un accidente que hubo en la carretera y la ruta tuvo que desviarse. Entonces vamos a llegar un poquito más tarde de lo previsto, pero que digamos llegamos. Vamos, son 189 kilómetros y vale, bastante. Es que lo que estaba viendo en el mapa es demasiado. Demasiado. Entonces vamos a echarle ganas para que continúe a la derecha y vuelva a girar a la derecha. Vamos a dar vuelta a la derecha, vamos a ver dónde nos metemos, a ver tan cerca estamos llegando ya. Adelante de este carrito, a ver si podemos. Gira a la derecha. Vámonos, y adelante de este, vámonos. Esté preparado para girar a la izquierda. Volver a girar a la izquierda. Así está donde estamos. Gira a la izquierda. Ya tiene rato que no pasaba por aquí. Ah, mira, el autobús nos está diciendo pásale. ¡Uy! ¡Ay, qué bueno que no tiene este! ¡Ay! Creo que me abrí demasiado por querer evitar pegarle a la camionetita que estaba parada aquí. Me abrí demasiado y qué bueno que no tenía colisión. Ya me hubiera estampado ahí. De haber sabido que no tenía colisión, me hubiera seguido con la velocidad que venía. No es que me tuve que frenar alto total. Me abrí demasiado, fue mi error. Obviamente yo trato de no pegarle a los demás carros. En este caso, vi la camioneta parada ahí y dije, no, si no me abro tanto, le voy a pegar. Me abrí lo más que pude, pero creo que fue demasiado. Un error de cálculo, pues ni modo. Pues ya vamos, ahora sí, nos van a 152 kilómetros. Ya vamos a llegar a los 40 minutos de este video. Realmente está fuera del tiempo que yo pensé que nos íbamos a hacer en esta ruta. Yo calculaba esta ruta de unos 30-35 minutos, cuando mucho. Ya rebasamos eso.
Zacatecas. Bueno, ya volvimos a salir de Zacatecas y estamos otra vez en San Luis Potosí. Eso es bueno, eso quiere decir que ya estamos cada vez más cerca. Esperemos que no nos vayan a tener un camino cerrado por acá también. Si no, ahí sí me va a dar el no sé qué. Porque imagínense tanta ruta que hicimos para que esto pasara. Pero bueno, dice, a ver, aquí son las 3 y media, 3:34. Y que nos faltan 134. Yo digo que llegamos como en 2 horas. Yo digo que como en 2 horas llegamos. 3, 4, 5. Como a las 6 a más tardar llegamos. Así que ya, a ver, señores pasajeros, si pueden avisarles en donde tengamos un poco de señal a sus familias que estamos por llegar aproximadamente alrededor de las 7, entre 6 y media y 7. O entre 6 y 7 llegamos, así es que. Ay, este cuate. Pero también traemos una revolvedad adelante un poco lenta. Atrás, aquí hay un poco más de tráfico. Querías tráfico, ¿no? Este no he hecho, no he hecho de Julián de Obregón. Hacerlo, yo creo que ese sí, no creo podérmelo aventar. Está un poco más complicado porque el skin trae como un montacarga, ¿no? Algo así le vi. No le he prestado atención a ese skin realmente, no le he visto cómo es la cromática de esos camiones. Entonces, necesitaría verlo, pero creo que sí está difícil y pues realmente no creo poder hacerlo. Es tendría que buscarlo. Ay, 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 ay. Lo que no me gusta es que se frenan demasiado. Pero si le voy a bajar la frenada a este autobús porque sí frena demasiado. Digo, para, como decía, ¿no? Para un accidente, para evitar una colisión, pues sí está todo dar. Porque me quiero frenar y me freno y nada de que me voy a estampar. Vámonos, vámonos, estoy pensando. Ya tenemos 92 kilómetros, ya los que teníamos hace rato cuando estábamos a punto de llegar, así es que. Ya, ahora sí ya vamos a llegar. Más que tenemos un poblado aquí cerca, eso es lo que luego nos atrasa. Porque luego hay topes, hay semáforos y yo lo que quiero es ya llegar. Que el poblado al que lleguemos así es porque estamos llegando ya. Y ahorita pues todavía nos falta. ¿Qué horas son? 4:16. Vamos a llegar antes de las 7. Creo que es por ahí de las 6, ¿eh? O sea, a las 6 sí. Siento que sí. Es que le estoy metiendo ahorita la mayor velocidad que podamos. Por eso ni paso a cargar diésel. Porque tenemos el suficiente para llegar, tenemos menos de medio tanque, pero el suficiente para llegar, así es que tranquilos, tranquilos, que si sí llegamos, no se me preocupen. Y acá vamos a dar vuelta, me parece, a la derecha. Ya tenemos que bajar la velocidad porque los Estoy trailers que traemos preparado para aquí girar a la izquierda. vienen un poco lentos. Eso es lo que nos retrasa el viaje. Nos quedan ya 66 kilómetros. Gira a la izquierda. Hasta eso ahora no se tardaron tanto, ¿eh? Es que no vienen casi nadie. Es que otras veces, híjole, para que crucen estos, sí está un poco complicado, ¿eh? Ah, caray, ya no veo. Recomputando. Ah, caray, era para el otro lado. No me digan eso. Ah, caray, ¿dónde está? Ah, sí, era para el otro lado. No, voy bien, voy bien, voy bien, no es cierto, voy bien. No sé por qué me está diciendo, a ver, nuevamente el mapa, porque es. Vamos hacia abajo, es de lado. Sí, lo vamos a ver de mi lado, lado izquierdo. Vamos por acá. Está loco ese GPS, se me sacó de onda. Porque se me sacó de onda de que puede. Pues vamos a llegar antes de hasta como a las 5. Es que yo me guié a lo que me marca Continúa a ya. la derecha Y y vuelva a realmente es girar a la menos. derecha. Estamos súper cerquísima ya de llegar a nuestro destino. Aguas, aguas, aguas. Gira a la derecha. Ay, aquí cómo es, aquí cómo es, aquí cómo es. Ah, es hacia la derecha, sí, ya.
Vamos a agarrar el retorno. ¿Saben qué? Pensé que el retorno que iba a agarrar era sobre la carretera y no sobre, más dicho, por debajo del puente, como lo es ahorita. Vamos al verde. Continúa a la izquierda. Uy. Y vuelva a girar a la izquierda. Gira a la izquierda. No hay chance de pasar. No nos dan chance. Ah, gracias. Aquí el de, ¿qué es? Castores nos dio el chance de pasar. Ah, ahora sí no le atiné tampoco. No sé qué me está pasando, que me abro demasiado con el autobús. Me está pasando más con el autobús que con los troques, ¿eh? Con los troques siento que es menos. Pero bueno, ya es demasiado largo este video, ¿eh? Yo no quería que fuera tan largo. Ya nos pasamos de los 45 minutos. Vamos a ir viendo dónde es la entrada de la central. Que estamos cerca realmente ya. Este. Ahora ya la perdí. Ya perdí la central. ¿Dónde es la central? Se me hace que por aquí no era, ¿eh? Híjole, era más para adelante. Me engañó el GPS. Me engañó el GPS. Eso no se vale. Está muy largo el trayecto. Vamos a ocupar la cámara cero. Y vamos a regresar a este lado. Es que pues vamos a ver, vamos a investigar cómo estaba, porque la central está aquí. Es esta, esa. En lugar de dar vuelta para allá, era aquí la central. Nos engañó el GPS y no hay, es que no hay retorno. Con razón nos manda muy diferente la ruta el GPS, ¿eh? Estamos mal, pero bueno. No importa, encontraré una nueva ruta. Vamos a hacer una mexicanada. A ver si nos sale. Esperemos, esperemos, esperemos. Tengo un plan. Y vuelva a girar a la izquierda. Tengo un plan pensado. Espero que sí me funcione como tal. Vamos a girar aquí a la izquierda y nos vamos a meter tantito en sentido contrario. Como les dije, una mexicanada. Continúa a la izquierda y vuelva a girar a la izquierda. Tenemos el semáforo en rojo. Esperemos que se pueda. Es que ya tenemos a un lado, ¿eh? Ya tenía rato que no venía esta central de autobuses. Entonces, pues para mí era muy difícil recordar, ¿no? Y tenemos la oportunidad de que no viene ningún carro. Vámonos, vámonos, vámonos. Aprovechando que no viene ninguno. Mira, la tenemos, pero si reviene, así es. Y aquí es la entrada. Ole, ole. Somero. Así nos tiene que ser. De hecho, había mucho tráfico, ¿eh? Si se dieron cuenta, había mucho tráfico cuando dimos la vuelta la primera vez. Entonces, pues, era para acá. Ahora vamos a ver dónde están los de Estrella Blanca. Ya vi. Vamos a abrirnos para poder entrar derechitos. Ya está. Más derechito, obviamente. Sim. Y nos vamos a meter al área de descarga. A ver dónde nos marca ya que... Ahí está. Muy bien. Abrimos puertas para que baje la gente y baje el equipaje. Y vamos a entregar todo. Ya la gente bajó y vamos a ver qué tal nos marca. Entrega completada, excelente pasajeros. Entregado desde Aguascalientes a Matehuala en San Luis Potosí. Todo perfecto. Y bueno, pues ya bajaron. Y pues ahora sí que yo me tengo que ir porque vamos muy retrasados. Cerramos puertas, cerramos todo. Ya bajaron todos, casi casi los corrimos. Pero ya quedó.
Bueno, yo me despido ya lo más pronto posible porque ya es muy largo este video. Yo me despido, nos vemos hasta la próxima.